Hola, muy buenas máquinas. Aquí Salva, ole para los amigos. Hoy me he venido hasta Torrent para hacer, grabar y compartir con vosotros el recorrido tanto de la crono como de la marcha que se celebrará el sábado 22 y domingo 23 de enero de 2022. Me he venido con la doble, con la Orbea Oli, aquí en la puerta del pabellón donde va a tomar salida. Voy a empezar por la crono. La crono son unos 5 kilómetros, 5 y algo, todo por single track aquí en la zona del Vedat. Así que vamos y os cuento por el camino. Vámonos. Aquí estoy con Alex Castellano, que me va a acompañar, el organizador del circuito, organizador único. Y por lo que me comenta, la salida de la crono será individual, o sea que tendremos nuestro momento ahí de sentirnos como profesionales. Hemos subido un poquito por asfalto, pero nada, ya enseguida ya hemos pasado a tierra y ahora a encadenar aquí senderos. Ha estado lloviendo ayer, por lo tanto el terreno está bastante compacto por aquí. Las piedras, pues, un poco resbaladizas, pero por donde hay tierra, pues muy buen agarre, la verdad. Veis que va teniendo alguna sección un poco técnica de subida también, pero siempre va ofreciendo alternativas, o sea, podéis buscar subir por la parte más fácil. Un poquito de sendita de bajada, desniveles bastante suaves. Yo no puedo ir muy rápido porque voy siguiendo el mapa y me puedo ir saliendo. De hecho, ya me he salido del track un par de veces. Pero bueno, cuando esto esté marcado, pues toda esa preocupación no nos la quitaremos de encima y solo tendremos que estar centrados en disfrutar, porque aquí desde luego es un terreno que se puede disfrutar mogollón. Todo el track discurre por zona boscosa. Es impresionante, vamos, precioso, ¿eh? De momento, pues va picando más para arriba que para abajo. Ojo que nos suben por escaleras. Oye, muy chulo la verdad, ¿eh? Todo el rato por bosquecito, encadenando tramos, descendita, single track, para arriba, para abajo, para arriba. No excesivamente complejo. Veis, pasitos como ese, que no son muy complejos y que se puede trazar por diferentes sitios. Es escoger cada uno la que mejor se le adapte a su pilotaje. Ve. Y ya para abajo hacia meta.
Y aquí estará la meta. Bueno, pues ya la tenemos. Ha sido cortita y muy disfrutona. Aquí ha estado lloviendo hasta la madrugada. Eso ha hecho que estuviera el terreno mojado. La tierra tenía muy buen agarre, pero las piedras, pues algunas deslizaban y estaba un poco peligroso. Pero esto en seco, vamos, es para disfrutar y gozar. Y más cuando esté marcadito, que tendremos el camino bien claro.